hace mucho que estamos aquí, ¿verdad? Una eternidad. Y no salen. No te pongas nervioso. No estoy nervioso. ¿Mío? No, señor. ¿Mío? No, señor. Es el señor Cejudo. Es la catorceava. Señor Cejudo. Señor Cejudo. ¿Ya? Ya. Sí, es una niña. Gracias, señorita. Con razón no estaba nervioso. Ya es cliente de la casa. ¿Y por qué lo dejan entrar a él y a nosotros no? Va a pedir su calendario, señor. ¿Yo? Viruta, Viruta, tómalo con calma, Viruta, ni que fuera para tanto, mano. ¿El señor Corrales? ¡Yo! ¿Un coche? ¿Qué crees, que somos millonarios o qué? ¿Qué? ¿Piensas ir pipí cargando los cuatitos? No, ¿verdad? ¡Cárgalos tú! ¡Osh! Por favor, permítanme. Yo me llevo hasta donde vaya. ¡Claro que sí! No olviden que tenemos carro último modelo. Ahí está. Miren, vengan, vengan. ¿Me quieres humillar? Nada más porque tú eres rico y yo soy pobre. Al contrario, lo que quiero es ayudarte. Por eso, ¿me quieres hacer menos? Nada más porque tuviste la suerte de casarte con una vieja que lo que tiene de flaca y fachosa lo tiene de ricachona. Perdóname, chiquito, pero mi esposo no tiene la culpa de que te hayas casado con una muerta de hambre. ¿Muerta de hambre? ¡Muerta de hambre no serás tú, que pareces tripa lavada! Mira, tapón de bañadera. ¿Tapón de qué? De sidra, es igual. Calma, por favor. Calma, señores. Ay. Este no es el lugar ni el momento indicado para entablar una riña. Sí, es cierto. Pero dile a tu vieja que no se ponga en plan de lombriz histérica. Bien, 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 bien. Aquí no ha pasado nada. Además, dile que no le diga a mi vieja que es gorda y fea. ¡Ay! ¿Ya no me dijo así? ¿No? ¿No? Entonces fue idea mía. Bueno, y de una vez por todas, díganme si quieren que los lleve o no. ¿Nos llevas a donde vayamos? ¿A dónde van? Aquí al rancho, a 800 kilómetros. Bueno, ¿puedo llevarlos hasta la estación del tren? No, los favores se hacen de 800 kilómetros o no se hacen. Bueno, espera, suban al carro y ya veremos qué hacemos. Ya veremos. ¿Nos vas a llevar sí o no? Bueno, los pueden caminar un poco. No, si no estamos pidiendo limosna. Limosnero y con garrote. Pero no para tu gendarme. Y para que lo sepas, yo estaba pensando ponerle Viruta a uno de mis gemelitos. Y yo estaba pensando ponerle Capulina a uno de los míos. Me alegro. Vámonos, vieja. Vamos. Thank you.
Eso lo va a saber tu papá. Si yo no fui, fue Capulinita. ¡Que yo fui! ¡Tú fuiste! ¡Ay! ¡Que yo fui! Está bien. Te regalo un brillo soltera. No, que el mío busqué. Ajá. ¡Virutita! ¡Capulinita! Les habla su papá. Mijita. Dime. ¿Y por qué no quieres que llevemos a los gemelitos? Porque estamos haciendo este viaje para celebrar nuestro aniversario de bodas. Como quien dice, nuestra segunda luna de miel. ¡Qué emocionante, ¿verdad? ¿Nos hablabas, papá? Sí, mijito, ya nos vamos. ¿A dónde? Se trata de un viaje que vamos a hacer tu mamacita y yo. ¿Y nosotros? Ustedes se quedan aquí. Déjame explicarles. Yo hubiera querido llevarlos, pero... tu mamacita no quiere. ¿Entienden? Sí, donde manda capitán, no gobierna marinero. No, no quiere porque se trata de nuestra segunda luna de miel. ¿Y por qué no te vas tú solo y dejas a mamá con nosotros? No, mijito. A la luna de miel no puede ir uno solo. Tiene que ir dos. ¿Y por qué no te vas con el chofer? Ustedes se me quedan aquí y se me portan muy bien. ¿Entendido? Sí, papá. Y nada de pleitos. Recuerden que además de ser hermanitos, son gemelitos. Se van a quedar aquí con el ama de llaves y lo obedecerán como si fuera yo. ¿Entendidito? Sí, mamá. Bueno. Oye, pensándolo bien, no es mala idea eso de llevarnos al chofer. Bueno, recuerda que yo no soy muy bueno que digamos para manejar. Mejor, la emoción de la aventura, el suspenso y todas esas cosas que excitan más. Buen viaje, señor. ¡Capulina! ¡Capulinita! ¡Aquí estoy! ¡Ah, sí! ¡A prisión! ¡Cállese! ¡Mire nada más cómo se ha ponido! No se dice ponido, papá. Se dice puesto. ¡Usted cállese! Vergüenza debía de darles todo el tiempo peleando. Ni parecen gemelos. Yo estaba aquí. Él vino a molestarme. Dile que luego no... ¡No es cierto! Yo vine a buscarlo y él me puso la trampa. Siempre me está molestando. ¡Bueno, silencio! Aquí el único que grita soy yo. ¡No me digas! ¿Qué es eso? ¿No te acuerdas que me pediste, por favor, que te comprara un insecticida? No, no te pedí, por favor. Te ordené que fueras a comprarlo. No te dije que trajeras DDT. ¿Y qué es eso? TNT. Pero también sirve para matar insectos. Esto sirve para matarlos a todos. Es un explosivo. Déjame ver. ¡Ay, mamá! ¡Ey, socotroco! ¿Quieres volarnos a todos? No, no, mi vida. A los niños, no. ¿Ah? ¿Qué, qué? ¿Qué dijiste? ¡Buenos días! ¿No hay nadie en esta casa? ¿Quién será? Pues la voz se me hace conocida, pero... si quieres, ve a ver tú mientras yo escondo esto. ¡Voy! Toma. Y ustedes se me van al corral. ¡Castigados! Yo creo que no. Yo creo que sí. Si crees que aquí vas a encontrar quien componga el carro, estás loco. Tesorito, yo te dije que no sabía manejar, mucho menos componer el coche. Pues por lo menos hubieras traído al chofer.
¡Buenos días! ¿Qué se les ofrece? Verá usted, señora. Se me descompuso el carro y... ¡Viuda! ¿Pero cómo? ¡Eres tú! ¡Qué sorpresa! ¡Vaya que sí es sorpresa! ¡Esperen! ¡Esperen a que se entere Capulina! ¿Y dónde está? ¡Allá adentro! ¡Vengan, vamos a darle la sorpresa! ¡Vengan, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Capulina! ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¡Apúrate! ¡Es una sorpresa! ¡Ay, qué una sorpresa! ¡Tanta sorpresa! ¡Ni yo tampoco! ¡Yo menos! ¡Buenos días! ¡Viruta! ¡Capulina! 11 años sin verte. ¿11 años? Mira qué coincidencia. Los mismos que tengo yo sin verte. ¿Qué coincide? Pero palabra que es la mejor sorpresa que he tenido en mi vida. Bueno, ¿y cómo dieron con nosotros si no sabían la dirección de nuestra residencia? ¿Cuál residencia? Así se llama el rancho, ¿verdad, vieja? Ah, sí. Bueno, pero como ves, es el destino que nos une nuevamente. Yo venía nada más de paso y el coche se paró precisamente en la puerta de tu casa. ¿Ah, que no venían a verlos? Bueno, para ser sinceros, no. Íbamos de luna de miel. ¿Ya ves? Ahí está. Bueno, pero que conste que ustedes tampoco han ido a visitarnos a pesar de que ustedes sí tienen nuestra dirección. Pues sí, pero pues, ¿con qué ojos vamos a la capital? Olvídate de todo. Lo importante es que hemos vuelto a reunirnos nuevamente y que seguiremos así hasta que la muerte nos separe. Eso es, hasta que la muerte nos separe. Bueno, esto hay que festejarlo. Naturalmente. ¿Quieren una copita? Sí. Con mucho gusto. No tengo. Bueno, pero hay donde comprarlo, ¿no? Ah, sí, ahí en el pueblo, aquí tras Lomita. ¡Qué barbaridad! Y el coche que se descompuso. Bueno, ¿y qué nos saldrá con un empujoncito? ¿Tú crees? Sí, hombre. Allá adelante hay una bajadita. ¡Vengan! Oye, pero yo no sé cómo hacerle. ¡Yo lo arranco! Tú súbete para que veas cómo se hace. ¿Y quién empuja? ¿Cómo quién? Pues las viejas. ¡Bueno! Pero viejo, ¿cómo crees? ¡Yo una Palacios! ¿Cómo voy a...? ¡Vente, vente! ¡No jale, no jale! ¿Sería posible un poco más rápido? Parece motor de dos burros de fuerza. Pero no te preocupes, allá adelante está la bajadita. ¡Más a prisa, tesorito! ¡Más a prisa! ¡Échenle, échenle, échenle! Lo único que siento es no haber traído a los gemelitos. ¡Ya los juntaremos todos! A uno de los míos le puse Capulina. ¡Yo también! ¡A uno de los míos le puse Viruta! Ahora sí, hasta que la muerte nos separe. ¡Sí!
hasta que la muerte nos separe. Cuídense, muchachos. La capital es un lugar muy peligroso. No olvidaremos su consejo, don Gelasio. Y usted, no se olvide de cuidar a los viejos. Si necesita recomendármelo, Capulinita. Váyanse sin cuidado, que sus padres seguirán descansando bajo la sombra de ese árbol que los ha vigilado durante 25 años. Igual que a los dos desconocidos que se murieron con ellos. Igualito, Virutita, igualito. Y una última recomendación, don Gelasio. Sí. Présteme 20 pesos, ¿no? Muchas gracias, don Gelasio. Chiquitos, ya ves cómo te lastiman. No es por eso. Ya ves. ¿Por qué no te los cambias? Te dije que no es por eso. Está bien. Voy por los otros zapatos. ¿Nosotras? No lo creo. Lo que pasa es que no somos de su condición social. Ellos son ricos y nosotras somos pobres. Es cierto. ¿Por qué nos habremos enamorado de unos hombres tan ricos? No lo sé. Ojalá hubiera unos pobres iguales a ellos.
noches. ¡Alto! ¡Chaparro, párese! ¡Párese, párese! Pues ¿a poco estoy sentado? Por favor, Capulina, si no me equivoco, se trata de un asalto. ¿Verdad, señores? Sí, efectivamente. ¿Cómo lo adivinó? Solo que tuvieron la mala suerte de que no traemos dinero encima. No, ¿eh? Lo traemos abajo, ¿verdad? ¿Abajo de qué? De los zapatos. A ver, espérenme tantito. Déjenme. Este en el otro. Deténgame. ¡Aquí está! De asiento. Un momento. Oye, Virus, quiero aprovechar ahorita que tengo dinero de pagarte los 30 pesos que te debo. Eres muy amable. Hay que ser cumplido. Dame cambio. Yo no tengo cambio. ¿Ah, no? ¿Y el rollito que te guardaste aquí? ¿Cuál rollito? ¿Cuál? Puros de a 50, miren. Oiga, ¿no tiene que me cambie este ojo de gringa? Pues no sé. Déjeme ver. Deténgame, por favor. Sí, cómo no. Dame de. No, son puros de a 20. Ah, pues vamos a hacer una cosa. Mire, deme dos de a 20. Uno, dos. Le doy de a 50 y me debe 10 pesos. Exacto. Ahora sí, cómate los 30 pesos que te debo. No te dije que yo no tengo cambio. Bueno, pues entonces te doy 20 y te queda de ver 10. Así, sí. Ah, pero usted me debe 10 pesos a mí. Sí. Entonces usted págueselos a él y quedamos a mano. Claro. Entonces usted me da 50 y yo le doy 60. Hecho. Este es de 50. Uno, dos, tres de a 20. Bueno, ¿y usted y yo cómo quedamos? ¿Qué hago? Pues a mano. ¿Estás seguro? Ah, pues seguro. ¿Y no me debe 10 pesos? ¡Pales 10 pesos! Bueno, por 10 mugrosos pesos no nos vamos a pelear, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Vámonos. Más vale. Las gaviotas. ¡Eh, ratero! ¡Mi pistola! ¡Ábrale! ¡A lo que teníamos! ¡Echa! ¡Por favor! ¡Echa el morral! ¡Por favor! ¡Echa! Deténgame aquí, por favor. Sí, señor. ¿Cómo no? ¡Mamá! No, los pantalones no. Ya puedes irte a la casa. ¿Sabes a qué hora tienes que regresar por nosotros? Sí, señor, lo tengo anotado. Será lo último que hagan por hoy los señores, porque mañana tendrán un día muy ocupado. Con permiso. Jaime, ¿te acuerdas del sombrero que se me perdió en la casa del ministro? Sí, señor. Bueno, pues me va a hablar por teléfono el ministro a la casa. Sí, señor. Te fijas si lleva puesto mi sombrero. Vámonos. Bueno, ¿pero qué es esto? Faltas a la moral. ¿Cuáles faltas a la moral, señor? Es que nos acaban de asaltar. Nos quitaron el dinero, la maleta y toda la ropa. Y por suerte no nos quitaron el reloj. ¿Y por qué no se los quitaron? Porque no lo teníamos. ¡Sin payasadas! ¿Dónde fue el asalto? Por ahí, por una calle que no sabemos ni cómo se llama, pero estaba rete oscuro. No es cierto. Los vi salir de una pulquería de la calle central. Ahí fue donde nos prestaron los barriles para taparnos, mire.
pero después empezaron a escandalizar. Bueno, basta. Eso después lo averiguaremos. ¿Cómo se llaman? Señor, pero si fue un asalto, señor. Silencio, de todos modos me tienen que decir el nombre. Yo me llamo Viruta Corrales. ¿Dónde vive? En mi residencia. ¿Residencia? ¿Y usted? Yo bien, gracias. ¿Y usted? ¿Qué, cómo se llama? Capulina Corrales. ¿Y usted? Yo, licenciado Arturo Castro. Digo, eso no importa, señores. ¿Qué, son hermanos? Sí, gemelitos. ¿Y usted? ¿Cómo que gemelitos? ¿Cómo que gemelitos? ¿De quién quieren burlarse, eh? No, señor, de nadie. Cierto que no nos parecemos mucho, pero sí somos hermanos y gemelos. Sí, igualitos, igualitos. El mismo grueso, lo mismo de cachetones. ¡Qué graciosos! Vamos a levantar el acta, señor secretario. Hola. ¿Tiene noticias para mi periódico? Asaltos, robos. Don Viruta y don Capulina. ¿Qué, los conoce? Pero ¿quién no? Son Viruta y Capulina Palacios, los famosos magnates. ¿Qué les pasó? Nos acaban de asaltar y nos quitaron toda la ropa. Sí, señor, pero no nos apellidamos Palacios, nos apellidamos Corrales. Ah, con que cambiándose el nombre, ¿eh? Enciérrelos. Oye, señor, palabra de honor que somos Corrales. Sí, 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 yo me llamo Potrero. Enciérrelos. Vamos, ya ves, ándale. Ya ves, le habíamos hecho caso a don Gelacio. Pero ya ves, señor. Enciérrenlos. Vamos, señor, por favor. Es lógico que se hayan cambiado el apellido. Son personas muy respetables. De todas maneras, es un delito. Y si son magnates, no les importará pagar la multa. Usted manda. ¿Podría hacer su teléfono para llamar a su casa y les manden algo de ropa? Por supuesto. De los señores Palacios. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Ahora mismo me comunico con los abogados de los señores. Déjese de abogados que todo lo enredan. Y tráigase ropa y dinero para pagar la multa. Y no se tarde, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo salgo para allá. ¡Chusa! Ahora sí va a ser muy difícil que nos alcance. Demuéstrame quién eres tú, mi cielo. Va por ti, mi vida. Perdón, caballero. Pierda cuidado, caballero. A ver si pones más atención. Perdón, caballero. Pierna, cuidado, caballero. Ahora sí la agarré. De ustedes declara que yo fui uno de los que los asaltaron, no queda uno vivo para contarlo. No, no. ¿Verdad que nosotros no conocemos al señor? Claro que no. Primera vez en mi vida que lo veo. Así me gusta. ¿Qué hubo, mi cuate? ¿Que ahora ya trabaja solo? No, mi güero.
Es que el flaco corrió más que yo, pero ya ni llorar es bueno. Entonces, ¿qué? Ahora sí me va a dar el desquite, ¿verdad? Me canso. Ahora ustedes, ¿traen dinero para jugar a los dados? No, señor, ya no tenemos ni un centavo. Nos robaron unos desgraciados. ¿Eh? Pero ya dijimos que usted no fue, ¿eh? Ah, ¿qué les parece si jugamos los barrilitos? No, señor, es lo último que traemos. Sí, para taparnos del frío. ¿Qué? Bueno, ¿usted trae dinero? Seguro. Allá afuera me quitaron la pistola, pero comprobé que el dinero me lo acabo de ganar honradamente. Ah, pero ahorita me estoy acordando que usted me quedó a deber 10 pesos. ¿Yo? Sí. ¿Qué no se los pagué a usted? Seguro. Pero acuérdese que el billete de él era de 50 pesos, más 50 pesos míos son 100, menos 60 que usted me dio, quedan 40, para 50 faltan 10, me debe 10. Tiene razón. Si Anaxágoras nunca se equivoca, aquí tiene. Al fin y al cabo, al rato se los tumbo con los dados. Oiga, ¿no me presta 10 a mí, por favor? ¿Cómo no? Aquí tiene. ¡Qué 10 pesos! Bueno, con este nos alcanza. Sí, échalos mano. ¡Jálele! No creí que hubieras mejorado tanto. Ahora voy yo. Deseame suerte, por favor. Mucha suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué pasó? ¡Ay, papá! Hija, ¿cómo está usted, licenciado Castillo? ¿Qué tal, mi querido suegro? Shh, no me hablen a tiro. Mis patrones, ahí vienen. ¿Y esa ropa? Bueno, pero ¿me quieren decir qué juegos se traen? Ups, es re fácil. Fíjese, se juega con unos dados. ¿Se avienta usted 7? Eso quiere decir. ¿Sabe usted, señor, qué es lo único que pasa? Que uno de esos señores que están encerrados allá adentro fue el que nos asaltó y nos robó toda nuestra ropa. Pero quítense estas garras. ¿Y qué nos ponemos? Me tomé la libertad de escogerles esta ropa, señores. ¿Esto es para nosotros? Naturalmente. Y ya pagué la multa. ¿Usted? ¿Y por qué? Es lo menos que puedo hacer por tan distinguidos y finos señores. Bueno, ¿por qué no se cambian allá, eh? Sí, señor. Gracias. Ya está bien. De usted. Usted debe tirar los pinos de su mesa. De los míos me encargo yo. ¿Entiende? Es que son lapsus bolichus. ¡Ah! ¿Ese tipo que se trae? No es nada, licenciado. El señor es todo un caballero. Tengo media hora soportando sus estupideces. ¿Se da cuenta? Y yo quisiera controlarme. Pero usted está tratando a toda costa de evitarlo. ¿Entiende? Caballero, yo le ruego me haga el favor de tomar en consideración
que hay damas aquí presentes. Sí, pero yo... Sí, perdón. Les suplico tengan a bien disculpar mi repentino ofuscamiento. ¿Caballero? 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 ¡Ningún caballero! Sepan ustedes que aparte de su futuro suegro, soy su abogado. Pero si no ha pasado nada, licenciado. ¿Cómo que no? ¿Y los topes? No faltaba más. ¡Por favor, señor! Caballero, dígame, atrévase a tocar a mis futuros yernos. ¡Ándale, atrévase! Con mucho gusto. Con permiso. Con toda confianza. Gracias. Juega bien el tipo. Señores quieren descansar. Oiga usted, señor, pero... Ay, no te hagas, no te hagas. Quisiéramos abusar de tantas atenciones, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Yo quisiera unos frijolitos refritos con quesito y totopitos, unas enchiladas picosas con cebollita, unos taquitos de nenepile y unas quesadillas de huitlacoche. Capulino, ¿qué van a pensar las señoritas? Y a propósito, ¿usted cómo se llama? Pues Rosita. ¿Y usted? Pues Emilia. Mucho gusto. Nosotros somos Viruta y Capulina. Ay, señor, pues ¿desde cuándo lo sabemos? Ay, Virus, qué golpiza te dieron. Ay, no es nada, mi amor, no es nada. Te duele mucho, mi vida. Sobre todo cuando me río. No se preocupen, muchachos. Esto va a los tribunales. Su cuenta, señor. A ver. ¿$2.50 por una limonada? Sí, señor licenciado, es lo que ha costado siempre. ¡Para los idiotas que se dejan! Esto no lo vamos a pagar. ¿Quién es el dueño de este changarro? ¿Oh? ¿Usted es el dueño? No. Pues a pesar de no ser el dueño, no vamos a pagar esa cuenta. Precisamente venía a dar una disculpa por mi comportamiento y a suplicarles que se dignen aceptar esto como una invitación mía. Nos quiere comprar, ¿eh? Págueme. Por fin. ¿Por qué no se cobra de una vez los pinos que le rompió en la cabeza? Como usted diga, yo ya los pagué, pero si ustedes se empeñan, son $200 que me deben. Déselos. Y dele al mozo $100 por el refresco y por la propina. Con que usted les pegó, ¿eh? Sí. Pues vuelve a hacerlo y esto va a los tribunales. ¿Quiere verlo? ¡Pégale esto otra vez, ande! ¡Pégale! ¡Papá, no, licenciado!
demasiado. Mejor que vaya a los tribunales. Se salvó el tipo. Bueno, hasta entonces, buenas noches. Bueno, ya vámonos, ¿no? No, mi amor, muchas gracias. Nosotros vamos a esperar al chofer. Yo los llevo. Ah, no. Mejor esperamos que venga Jaime, ¿correcto? ¿A qué horas quedó de pasar? Ya debería estar aquí. Voy a ver si ya salió, ¿eh? Ay. No te preocupes. Ay. Yo estoy aquí. Ay. Casa de los señores Palacios. ¿Cómo dice? Oiga, no esté vacilando. Los señores Palacios están aquí. ¡Borracho! ¿Qué pasó? Jaime me dijo borracho. ¿Jaime? Sí, y que nosotros estábamos allá. ¡Ay, oye! ¡Está loco! El que debe estar borracho es Jaime. Voy a ver. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica esa picara cigüeña? La cigüeña. La cigüeña. Distraída. Distraída. La picuda ya te está haciendo una seña. La cigüeña no es perversa, todo lo hace con cariño, pero donde quiere el niño lleva niña y al revés. En momento inoportuno, eso sí, con mucho ahínco, donde debe llevar uno lleva dos. Lleva tres. Lleva cuatro. Y lleva cinco, seis, siete, ocho. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica esa picara cigüeña? Yo no siento la picada. La picada. Lo que siento más es la destrumadera. Equivoca a los bebés, es desconcierta a los papás. Y al meter tanto los pies es este error en las mamás. En momento inoportuno, eso sí, con mucho ahínco, donde debe llevar uno, lleva dos. Y lleva tres. Y lleva cuatro. Y lleva cinco, seis, siete, ocho. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica esa picara cigüeña? La cigüeña. La cigüeña. Distraída. Distraída. La picuda ya te está haciendo una seña. Señora Capulina, le hablan por teléfono. Dígales que no estoy. Voy a contestar, no sabes ni quién es. No te muevas. Ten cuidado. ¿O qué te pica? ¿Qué te pica esa picara cigüeña? La cigüeña, distraída. O la picuda ya te está haciendo una seña. O la picuda ya te está haciendo una seña. 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 ¿Con quién oigo? ¿Con quién habló? De acá para allá, Capulina, de allá para acá, ¿quién? ¿Cómo? Bueno, ¿con quién quiere hablar? Con Capulina, que soy yo. ¿Y usted quién es? Pues también. Gracias. Por nada. ¿Quién te contestó? Yo. Ay, no. Bueno, pero yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo tampoco, solo que Jaime esté borracho. Eso es. Cuando Jaime se emborracha, le da por imitar mi voz. ¿Ah, sí? Yo no lo sabía. Pues ni yo tampoco, pero ni modo de que yo mismo me haya hablado por teléfono. Eso quiere decir que no vendrán por ustedes. Yo los llevo. No, licenciado, muchas gracias. Nos vamos en un taxi. ¡No, yo los llevo! No, de veras. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Tienes razón, Virus. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, mi amor. Uy. ¡Ay, mamá! ¡Caray! ¿Por qué no te habías fijado nunca en mí, eh? Pues, porque no te conocía. Pero si llevo 2 años trabajando en esta casa. ¿O por eso? Antes de mí, ¿a cuántas habrás besado? Pues nomás a Margarita. ¿Quién es Margarita? Pues la vaca del rancho. ¿Y la señorita Alma? ¿Quién es? No se haga.
Yo no conozco a ninguna señorita que se llame Alma. ¿Verdad que no conozco a ninguna señorita que se llame Alma? Te lo dije, mi amor. ¿Y la señorita María? ¿Quién es? Los últimos 5 pesos. Y gracias a nuestro querido suegro, ¿eh? Ni me lo acuerdes. ¿Trae las llaves? Se las dejé a Jaime. ¡Oscuro! ¡Somos nosotros tus patrones! ¡Mis patrones están adentro de la casa! ¡Borrachos! ¡Abre, no te hagas payaso! ¡Abran! ¿Qué pasa? Unos borrachos. Han de ser los mismos que estaban molestando por teléfono. Ahorita verán. ¿Dónde voy a dormir esta noche? Pues supongo que en tu recámara, ¿no? En mi recámara. ¿Y cuál es mi recámara? ¿Y tú tampoco sabes cuál es tu recámara? Pues no. Hola, señor. Es que estamos en la casa. No. Otra vez. ¿Otra vez qué? No hace ni 2 horas que los acabo de soltar. Bueno, ¿sabe usted quiénes somos nosotros? Por supuesto. Ustedes son Viruta y Capulina Palacios. ¡Exacto! Óigame, exijo que me explique usted por qué motivo... ¡Silencio! A mí no me manotea usted. ¡Enciérrelos! ¿Y ahora qué hicieron? Escándalo de vía pública. ¿Dónde nos han tratado a un agente de peste? A mí no me importa. Bueno, ¿qué me puede meter con los ojos, señor? Vamos para adentro, ande. Regresaron a darnos la revancha, ¿no? Además, ya repasé las cuentas. Le debía yo a usted 10 pesos, ¿verdad?
¿Usted a mí? Sí. Oye, ¿que este no es el que recoge la basura ahí en la oficina? Francamente no me acuerdo. ¡No se haga payaso! Usted me debe 10 pesos a mí. ¿Yo? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿No le presté para que le pagara 30 pesos que le debía al macarrón este escurrido? ¡Un momento! Nosotros ni siquiera tenemos el disgusto de conocerlos a ustedes. ¿No? ¿Entonces por qué se fueron a rajar? ¿Que les afané la marmaja y el tacuche? Oiga, ¿me puede explicar eso mismo, pero en un lenguaje más académico? ¿Qué dijo tú? ¿Que no entendió? Voy, voy. ¿Que por qué se fueron a rajar que yo los robé? ¿Nosotros? Jamás hemos dicho tal cosa. ¿No? Eso lo veremos. Pero ahora, va el desquite. Si las apariencias no me engañan, supongo que estos individuos pretenden jugar una partida de dados. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues, desde que me gané los últimos 30 mil dólares en Las Vegas, no he jugado, pero probaremos suerte. ¡$30,000! ¡Venga! Hagan su apuesta, señores. Van los 10 pesos que me deben. Van. ¿Dónde están? Ah, los enviaron a la Procuraduría, ¿no? ¿Por qué no los mandaron mejor de una vez a las Islas María? Esto irá a los tribunales. ¿Con quién creen que están tratando? Soy licenciado. Conozco mis derechos cívicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están quiénes? Los señores Palacios, mis futuros yernos. Ah, usted es el licenciado Castillo. Sí, señor. ¿Por qué? No, por nada. Ahora me doy cuenta por qué no se decidían a llamar. Déjeme ver, licenciado, un momentito. Me parece que la multa era de 800 pesos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No quiero que me rebajen ni 5 centavos. Licenciado, dije que eran, porque ahora veo que son 1.500 pesos. Correcto. Mejor ponga 2.000 o 3.000. ¿Te los va a pagar? Claro, son mis futuros yernos. Ah, está bien, 3.000. Ahora son 500 más. Correcto. Sale Viruta y Capulina Palacios. Mire, señor secretario, hágale un recibo por 3.500 pesos al licenciado Castillo. ¿Cuál es su nombre? Atenógeres. ¿Ate qué? ¡Atenógeres! ¡Atenógeres! Bonito nombre, lo felicito. Señor secretario, rebájele 500 pesos a la multa. Salen Viruta y Capulina Palacios. Curado de sandía, curado de apio. Lástima. A mí el que me gusta es el de fresa. No importa. Vámonos. Esto irá a los tribunales. ¿A dónde van? ¿Nos van a dejar solitas? Pues quién sabe. Pero el chofer dice que tenemos que hacer que una serie de cosas. ¿Qué caso le hacen al sangrón de Jaime? No, Rosita. ¿Tú crees que le vamos a pagar mal después de todo lo que ha hecho por nosotros? Nos sacó de la cárcel. Nos dio ropa limpia. Nos trajo a esta casa. Lo que sea de cada quien. Nunca esperábamos recibir tantas atenciones aquí en la capital. Y después de todo, nos presentó con ustedes. Oigan, ¿los bandidos que los asaltaron no les pegaron muy fuerte en la cabeza? Ni nos tocaron. A mí se me hace que sí. Señores, me permito recordarles que apenas hay tiempo para cumplir los compromisos contraídos. Sí, señor, ya vamos. No tardo, mi vida. Cuídate, virus. Ahorita vengo, mi vida. Abusado, mi capo. No nos van a asaltar otra vez, ¿sí? Ni le hagas. Thank you.
parece un sueño. Ay, sí. Pero es tan hermoso que tengo miedo de despertar en cualquier momento. ¿Pero por qué? ¿No es esta la chicopalada? ¿Pero qué no ves que están así por el golpe que les dieron los bandidos en la cabeza? Pues ellos dijeron que no les pegaron. ¿Por qué no se acuerdan? ¿Pero qué tal si les dan otro golpe y vuelven a ser como antes? No la mueles. Bueno, muchachos, ahí los dejo. Y no se preocupen, ¿eh? Esto va a los tribunales. Tribunales. Te lo dije, mi capo. Por eso te lo agarraron, mi flaco. Aquí afuera, ¿no? Óiganme, señoritas. ¿Desde cuándo se permiten estas familiaridades con sus patrones? Te lo dije, ¡zas! Además, ¿acaso no se dan cuenta que estamos en paños menores? ¡Ah! Es indudable que la casa Palacios y Palacios ha venido a provocar una revolución en la industria de transformación del maíz. Y la prueba más palpable de eso es su nueva máquina, la famosa Vica 97, capaz de producir en media hora hasta 7,000 bolsitas de palomitas. Es por eso que me siento orgulloso en presentar a Miss Upside, jefe de compras de la Corning Company de Massachusetts, que ha venido a firmar el pedido de 10,000 nuevos aparatos que ya están listos para ser embarcados con destino a su país. Miss Upside. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por las atenciones recibidas. Pero antes que firmar el pedido, quiero una demostración de su funcionamiento. Por supuesto, Miss Upside. Estamos aquí reunidos precisamente para eso. Y para una demostración, nada mejor que nuestros estimados jefes, Don Viruta y Don Capulina. Miss Upside está interesada en conocer el funcionamiento de la nueva máquina. Yo también. Por aquí, señores, por favor. ¿Nosotros? Sí, por favor. Como el segundo botón. ¿Ese? No, el de la izquierda. ¿Aquí? Bueno, vamos en el otro coche.
lo dije. Ya les dieron otro garrotazo en la cabeza y los dejaron como antes. Eso se arregla muy fácilmente. ¿Cómo? Dándoles otro garrotazo. Estimados conciudadanos, nuestro augusto benefactor, don Capulina, pondrá la primera piedra de este que será el jardín de niños Palacios y Palacios. Sírvase. ¿Esto es para mí? Sí, es para que coloque la primera piedra. Ah, pues eso sí está fácil. Yo solito hice el corral de Margarita. ¿Qué Margarita? Pues la vaca del rancho. Pero ya se murió. Proceda. Procedo. Ahí les voy. Con permiso. Señor Bermúdez, ¿no ha llegado la señorita Upside? Y todavía me lo pregunta. Lo que no puede salir. ¿No era hoy cuando debíamos hacer la colocación de la primera piedra para el jardín de niños? Sí, hoy es miércoles. Qué raro, no nos está esperando nadie. ¿Quién dijo que no? Esto irá a los tribunales. María. Por dos pinos, 18-16. Otro poquito y empatamos. Claro. Perdón, señoritas, pero ¿no de casualidad nos estarán confundiendo? ¡Ay, qué puntada! ¡Qué bromista! ¡Mi papá! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, señor. Estaban jugando, ¿eh? No, señor. Ellas tuvieron la culpa. Nos agarraron desprevenidos. ¡Ah, qué muchacho!
que viejo. ¡Ah, qué joven! Gordito, ten en cuenta que es mi papá. Pues díganle que no sea tan cargado. Es una broma, es una broma. Vamos a jugar. Quiero verles hacer una chuza. Sí, vamos. Oye, pero yo nunca he hecho una lechuza. ¡Buen golpe, buen chiste! ¡Síganme! Tú síguele la corriente. Ha de ser influyente. Oye, ¿no se fueron con esa ropa a jugar boliche? Creo que sí. ¿Y ahora qué ropa traen? Pues debajo de esa mezcla. ¿Ve tú a saber? ¡Quítense esa música! ¡No le vayan a abrir el agua caliente! ¡Sí, señor! ¿Tú te quedas, no? No, así se me han perdido muchos. ¡Qué bromista! ¡Otra vez el de los topes! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Nada, que tire correctamente. ¿Y quién es usted para decirle a los señores lo que tienen que hacer? El señor tiene razón. Nosotros no sabemos jugar esto. ¿Lo ve usted? Así es como se echan a perder las cosas. Un momento. Nosotros no hemos echado a perder nada. Que conste que cuando venimos, las bolas ya estaban agujeradas. Miren. ¡Ajá! ¿Cómo le quedó la calva, ¿Cuál calva? ¡Cuidado, papá! ¡Te matan! ¿Cómo cuál calva? ¡Esta calva! ¡Mucho, mucho, muchachote! ¡Así se hace! ¡Es grande! ¿Eh? ¡Esos son mis yernos! ¡Qué bueno que le dieron su merecido! ¡Por abusón! ¡Me quería pantallar! ¡Montoneros! Y si quiere más, me avisa. ¿Qué significa esto, señorita? ¿Me pueden explicar el motivo de este incalificable atentado? Salga de aquí inmediatamente. Salga antes de que pierda la cabeza. Yo ya la perdí. No hace falta que grite tanto, señor Viruta. Ya nos vamos. Adiós, señor Capulina.
Un momento. ¿A dónde van? ¿Qué le importa? ¿De cuándo acá dejas que tu vieja te levante la voz? Óigame, ni Rosita tiene nada que ver con ese señor, ni yo con usted. ¿Ah, no? ¿Y las promesas de amor eterno? ¿Y los besitos de amor eterno? Es lo mismo que digo yo. ¿Por qué nos corrieron? ¿Nosotros? ¿Cuándo? Me agarraron entre los dos y me pegaron, mire. A mí por poco me matan. Esto es lo que me pasa por ser un caballero intachable. Pero le advierto una cosa, esto va a los tribunales. Por supuesto. ¿Conoce a sus victimarios? Claro, se trata de los señores. Ahí están. Por lo que veo, a esto les gusta el escándalo. Quedan ustedes detenidos. Óigame, ¿por qué? Señor policía, debe haber alguna lamentable equivocación. ¿Y esto qué? ¿Eso qué de qué? Vámonos, ya no discutan. Oigan, vale, no, señor, no, no, ay, no, aquí, no, señor, no, 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 ¿otra vez van a salir? Sí, pero creo que ya es lo último. ¿Y ahora dónde van? Vamos a cenar a casa de un tal licenciado Castillo. ¿Y van a ir? Claro que sí, mi amor, pero ya te dije que es lo último. Bueno, pues que se diviertan. Uy. ¿Se enojaron? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Pues quién sabe. Oye, ¿no crees que les cae gordo el tal licenciado Castillo? A lo mejor. ¿Qué tal si es un tipo tan sangrón como el papá y las muchachas, esas que estaban ahí en el boichi? Respetuosamente me permito advertir a los señores que les queda poco tiempo. Sí, señor. ¡Bueno, suélteme! Bueno, ¿por qué? Porque ya conocemos el camino. Pues, para adelante. ¿Y ahora qué? Exijo que me dé una explicación satisfactoria. Yo también. Yo soy un hombre decente. Yo también, de conducta intachable. Yo también. ¡Escandaloso! Yo también. Digo, yo no. Policía, enciérrenlos. Ah, eso no lo permito yo. ¡Yo guardo mis impuestos! ¡Pero sienten también ustedes! Si estos tipos vuelven, ¡yo renuncio! Yo también, señor. A estas horas ya estuviéramos dormidos en el rancho. Afortunadamente es lo último que vamos a hacer. ¿Verdad? Sí, señor. Por hoy. Mis queridos muchachones, pásenle, pásenle. ¿De modo que usted es el licenciado Castillo? ¡Oh, qué muchachos! ¡Tan bromistas como siempre! ¡Pasen, pasen! Oye, ¿no crees que estamos haciendo mal? De ninguna manera. Si nos juraron amor eterno, ¿por qué vamos a dejarnos de esas catrinas? Pues sí, pero ir a casa de las señoritas Castillo, pues... ¿Y por qué no? A mi gordo no me lo quita nadie. Pues a mi flaco menos. Vamos. Pasemos por aquí, por favor. Doña Regina, don Antonio, pasen, pasen, chamacos. Muy bien, muy bien. Ajá. Doña Regina, a mi diestra. Don Antonio, aquí, a la siniestra. ¿Estamos todos? Sentados, sentados. Eso es, muy bien. La basura. Señores, alzo mi copa y brindo por esta noche memorable. Salud. 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 Oh. Oh. Salud. 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 Salud.
De modo que la semana que entra tendremos boda. ¿Qué? Sí. Usted se casa con Alma y el señor con María. ¿O al revés? No, como dijiste primero, mujer. ¿Verdad? Exactamente. Salud. 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 Sigue siendo usted muy afecto a las bromas, ¿verdad? Sí. Comunicarnos con el licenciado Castillo. Yo creo que sí, porque ya no aguanto más. ¡Guardia! ¡Guardia! Yo... ¡Órale, Manís! Gracias, Manís. Loco. Los señores Viruta y Capulín están aquí en mi casa. Oiga, haga el favor de no molestarme. Si no quiere que esto vaya a los tribunales. Dice que no esté molestando, porque ustedes están con él. ¿Cómo? ¿Que no equivocaría el número? No, no soy tan tonto. Y ya está bien. Enciérrelos otra vez. Oiga, un no, momento. Señor. Espere, por favor. Caballeros, la conciencia no me deja tranquilo un momento. Perdonen ustedes que haya actuado con la debilidad impropia de un caballero, pero comprendan que fue un momento de ofuscación. ¿Qué dice? Yo fui quien acusó a estos caballeros, pero mi conciencia no me deja tranquilo y vengo a retirar la acusación. Pero las lesiones se persiguen de oficio. Pero yo voy a pagar la multa. ¿Cuánto es? ¡Ay, joven! No sabe usted el peso que me quita de encima. A mí también. A petición de don Antonio, mi futuro yerno Capulina va a tener el privilegio de partir el pavo. ¡Échenle, échenle, échenlo, échenlo!
Rosita, mi amor. Emilia. Véngase. Ha sido una gentileza de su parte habernos traído. Es lo menos que puedo hacer. ¿Gusta usted pasar? Con mucho gusto. De acuerdo. Palabra que nosotros no conocemos esas viejas. Y todo esto de andarnos trayendo de un lado para otro me parece muy raro. De modo que ahorita mismo vamos a aclarar el enredo. Vengan. Señoritas. Allá. Gracias. De ninguna manera, no lo permitiré. Hagan el favor de salir inmediatamente de esta mansión. ¿Cómo se atreven a traer mujeres extrañas a mi casa? Ninguna extrañas, si son Emilia y Rosita, nuestras novias. Emilia y Rosita, las sirvientas. Pero esto irá a los tribunales. Oh, el de los topes. El del boichi. ¡No vengan nunca más, descarado, sinvergüenza! ¡Tomen! ¿Habrá alguien que nos pueda explicar esto? Esto es insólito, insoportable. ¿Y ustedes de dónde vienen? De arriba. Se cambiaron de ropa allí. ¿De ropa? ¿Y sepan que son ustedes unos canallas sinvergüenzas? Y díganlo. Y esto les va a costar muy caro. Me dijo que no tomara ni una copa. A menos de que sea otra broma de estos. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Tome usted en cuenta que es la primera vez que voy a ser padre. Y yo también. Y yo abuelo. Y de los dos. Oh. Y ustedes también, ¿eh? No se me pongan nerviosos. Si no estoy nervioso, señor licenciado.
Y yo también, señor. Aquí no pasa nada. No, ¿verdad? Ni siquiera han tenido la atención de avisarnos. Pero esto no se queda así, ¿eh? No, esto va a los tribunales. Licenciado, por favor. Calma, licenciado, calma. Estoy calmado, estoy calmado. Lleva una vida de orden y disciplina. Se nota.